Una parte del nombre, curando el miedo al cambio. Daniel, bienvenido al programa, ¿cómo te va? Bien, bien, bien. Muchas gracias por la invitación y bueno, acá estamos, en vísperas de estas conferencias y que se vienen ahora con esta impronta, ¿no? Y bueno, estamos todos muy contentos porque hay mucho entusiasmo con este gran encuentro en Río Tercero. Veía ahí que te reclaman de todos lados, te decía, ¿para cuándo en Buenos Aires? Me imagino que no te dan los tiempos, ¿no? Para estar en todos los lugares que te piden estar. Es cierto, vos sabés que hay muchos mensajes de diferentes personas de todas partes del planeta. Esto es algo realmente conmovedor, digamos, ¿no? Y sincrónico al mismo tiempo. Así que estamos muy agradecidos de recibir todos esos mensajes a través de la red social, Facebook y otras redes también, a través de los mails también. Y bueno, muy contento por el equipo que tenemos también, del IADB, del Instituto Argentino de Descodificación Biológica, que están haciendo todo lo que más pueden para poder contestar los mensajes. Y están todos muy entusiasmados, la gente de mi equipo, porque cada vez tenemos más proyectos. Y la verdad es que la finalidad nuestra es que se pueda llevar el mensaje de una manera concreta, clara, y poder cada vez más en estas presentaciones que hacemos, poder llevar el mensaje, de apertura, de conciencia, más allá de las descodificaciones en vivo, que eso produce un gran impacto, por el tema de las personas que tienen enfermedades. Pero más allá de eso, en esta conferencia de Río Tercero, tenemos el objetivo de plantear este evento como un gran apoyo, digamos, a aquellas personas que están transitando en este momento un miedo al cambio. Ahora, esta idea de que te reclamen de tantos lugares implica que hay mucha gente que está venciendo ese miedo al cambio, que quiere cambiar. Claro, es que el tema está en la palabra vencer el miedo, porque nosotros no usamos ese lenguaje de vencer al miedo. Imagínate si uno tiene que estar venciendo al miedo. Claro. Es querer evitarlo de alguna manera. Vencer, luchar contra el miedo. Si el miedo es algo real que existe, y yo pienso que se transforma, se muta, entonces yo creo que estamos en una transmutación de esos miedos. Y cuando decimos miedo, no decimos miedos psicológicos, ¿no? Sino que hablamos de miedos. Sí, O claro. sea, la persona que siente miedo se enfrenta a lo desconocido, hasta que después se hace conocido. Entonces yo creo que la única forma de conocerse a uno mismo es enfrentar los miedos, pero no enfrentarlos desde la lucha ni desde ese lenguaje interno de vencer al miedo, porque este es el problema precisamente. Las personas que están atravesando por una crisis en donde comienzan a tener miedo al miedo, miedo a sí mismos, en donde existen síntomas también que se identifican, digamos, con estos miedos, que por ejemplo entre ellos el síndrome de ansiedad o la gente muy ansiosa que no sabe qué le pasa. Entonces, la ansiedad es el miedo al futuro. ¿Qué me pasará? Claro. Entonces, hay personas que viven demasiado el futuro en el presente. Y eso es un conflicto y que tiene que ver precisamente con el miedo a lo desconocido. Entonces, hay como una especie de aceleramiento de frecuencia vibracional de las personas que tienen un gran potencial en sus vidas, que son personas muy sensibles y que precisamente tienen estos síndromes que están de moda. El síndrome de ansiedad, el famoso ataque de pánico y todo eso, que no es ataque, sino que es, digamos, una mutación, una metamorfosis que viene con una movilización interna, a veces tan fuerte, que causa miedo. Claro. Entonces, la persona que tiene miedo, y está viviendo ese síndrome de ansiedad, tiene miedo a no poder controlarse. Tiene miedo a no poder controlar a los demás, o tiene miedo de no poder controlarse a sí mismos, o tiene miedo de matar a alguien, o tiene miedo de volverse loco. Ah, tengo miedo de volverme loco. Es decir, también es un conflicto. Y no pasa de ahí, porque en la mayoría de las cosas que imaginamos que nos pueden llegar a pasar en cuanto a esos miedos, no pasan. ¿Por qué? Porque son conscientes. Claro. Entonces, los miedos inconscientes se manifiestan físicamente, de acuerdo a mi experiencia, ¿no? Los miedos conscientes Ya se manifestaron ahí, que acá. se, claro, que producen angustia, movilización, temblores, ataques de pánico, es un estado consciente. Eso te muta, te transmuta, te metamorfosea. Es la oruga depresiva que
que está a punto de emprender el vuelo para ser libre precisamente de todos esos miedos que nos estancan, porque son miedos de ataduras del tiempo. O sea, yo pienso que estamos atados al tiempo y al espacio. Entonces llega un momento que pienso yo que estos miedos vienen a transmutar precisamente eso, las ataduras con el tiempo que tenemos los seres humanos. Las ataduras con el tiempo. El nivel de percepción que tiene un ser humano sobre el tiempo y el espacio está como de alguna manera revelándose ante nuestros ojos como una verdad. Es decir, que nos lleva indefectiblemente a vivir el presente como corresponde. Entonces, vivir el presente para muchas personas les puede resultar como un concepto intelectual. Claro. ¿No? Cuando alguien dice, tenés que vivir el presente. Que no quiere decir no tener proyectos, ¿no? No tiene nada que ver con no tener proyectos. No, totalmente. Pero anclarlo en el momento que estás, no estar pensando todo el tiempo en lo que va a pasar mañana y no hago nada hoy, ¿no? Ahí está la incoherencia, porque yo pienso que todas estas movilizaciones, estos miedos, aparecen finalmente para que podamos vivir el presente. Y vivir el presente no es un concepto intelectual, sino vivir el presente es... hay una frase que a mí me gustó mucho de Alejandro Jodorowsky, una vez que lo escuché, que dijo que había tenido una experiencia con alguien que le había planteado lo siguiente. Le había preguntado sobre Dios. ¿Y dónde está Dios? Entonces alguien le contestó y le dijo, si Dios no está acá, no está en ninguna parte. Si vos no estás acá, no estás en ninguna parte. Si yo no estoy acá en este momento, no estamos en ninguna parte. Quiere decir que Dios está aquí, en este preciso instante en el que estoy tomando un té y lo estoy disfrutando y estoy sintiendo el gusto del té y estoy saboreando el té y estoy tomando conciencia de que esta taza y este contenido que hay dentro del té tiene un espíritu, por decir así. Algunos dirán, bueno, pero Daniel se volvió loco. No, tomar conciencia sobre que cada objeto tiene su conciencia, es decir, las plantas tienen conciencia, los objetos tienen conciencia. Para nuestro inconsciente, una mesa es una cosa, una silla es una cosa, un ser humano es una cosa y tiene vida. Es decir, puedo amar una silla, puedo amar una taza de té, puedo agradecer a la taza de té, puedo agradecer a la mesa y puedo agradecer a la silla que me siento. ¿Y quién hace eso? Nadie, porque estamos viviendo demasiado el futuro en el presente. Claro. Entonces, y nuestro cerebro está programado para vivir el futuro en el presente, pero en términos coherentes, ¿no? Por ahí se da más esto de amo a mi auto, amo a mi moto, debo decirlo. esta cuestión de que hay algunos objetos a los cuales nos permitimos amar, como si fuera otra cosa. Y parafraseando lo que decías, lo del té, la mente tiene la tendencia de, estoy tomando el té y estoy pensando en el café que me tomé ayer, y en el mate que me voy a tomar mañana, y no disfruto este té de hoy. Claro, exacto. Bueno, lo mismo pasa con las relaciones de contacto que tenemos con los seres humanos. Claro. Es decir, estamos con quien estamos, estableciendo un contacto, puede ser un contacto físico, y de pronto estamos pensando en otro contacto. Claro. Y siempre estamos pensando en lo que se nos dará. Pero no estamos celebrando el instante presente. Es decir, estamos siempre ubicados en el polo futuro o en el polo del pasado. Personas que viven demasiado el pasado en el presente, hay depresión. Personas que viven demasiado el futuro en el presente, hay ansiedad. Ahora, en esto del miedo al cambio, ¿no? Hay gente que uno la ve y vive muy mal y repite todos los días la misma historia y se acostumbra a esto. Bueno, se ve mucho en las relaciones de pareja, ¿no? Parejas que se acostumbran a tratarse mal permanentemente y ya funcionan de esa manera. Claro, es funcional. Es funcional. Y bueno, ¿qué hay detrás de eso? Miedos. Lo que puede producir una reacción, entre comillas, violenta, son los miedos. El miedo a que pase algo que no va a pasar, puede haber una reacción de resistencia frente a esa cosa que no va a pasar. Pero por las dudas, uno hace que pase antes de lo que probablemente debería pasar. Entonces uno siempre se adelanta a los hechos y como cree que va a pasar algo, pero no va a pasar, entonces ya está viviendo como si estuviera pasando. Claro. Es como el hombre que llega en un auto y de pronto llega a una casa. Y que está a un kilómetro, ve la luz de una casa, se le descompone el auto y de pronto
la persona que está en el auto está muy preocupada porque piensa que si le va a pedir ayuda a la persona que está dentro de la casa no le va a dar la ayuda porque es de noche y porque piensa que esa persona que lo va a atender desde la puerta de su casa es igual que todas las personas, que son personas desalmadas, que son personas que no ayudan a nadie. Entonces ya está vivenciando, digamos, como si fuera a pasar de que esa persona le va a cerrar la puerta en la cara. Y de pronto lleva toda esa preocupación, toca la puerta y lo atiende la persona, y cuando lo atiende la persona y esta persona que le iba a pedir ayuda para que le dé herramientas para su auto, porque no las tenía, para que pueda funcionar el auto, o sea, antes que la persona le pueda contestar, la persona que tiene la preocupación y que tiene el conflicto le dice, métete la llave, ¿sabes dónde? Y la otra persona se queda sorprendida y no sabe de qué está pasando. Y somos así. Es decir, siempre estamos interpretando los acontecimientos y damos por hecho algo, presuponemos algo, no preguntamos, siempre presuponemos y lo damos por hecho. Sí, hay falta de diálogo, ¿no? Y preguntarle al otro y contarle al otro lo que me pasa y preguntarle al otro qué te pasa. Bueno, hay un miedo ahí. Siempre fíjate que hay un miedo a preguntar. Claro. Por eso siempre cuando estamos en contacto con alguien o nos envían mensajes, yo lo veo siempre en los mensajes de red social que nos mandan. Daniel, perdóname por molestarte. Daniel, te voy a molestar. Claro. Ya me avisan que me van a molestar. Te van a molestar. ¿Eh? Te avisan, te voy a molestar con algo. ¿Eh? O sea que por las dudas ya ellos dan por hecho que van a molestar. Que te van a molestar. Entonces, y que uno del otro lado se molesta. Y en realidad a lo mejor yo estoy esperando que me manden un mensaje, porque a lo mejor es el momento en que puedo contestar los mensajes. Entonces aparecen esos mensajes. Y bueno, y uno hace un juego de palabras en ese momento también, cuando uno contesta esos mensajes, ¿no? Porque es lindo jugar con el lenguaje. El lenguaje es maravilloso. Y cada lenguaje es sincrónico, cada palabra, cada cosa que pasa, no le damos mucha importancia. Pero la palabra, el lenguaje, es lo que determina prácticamente lo material. Digo yo porque a través de la palabra estamos acá. Por ahí, bueno, comprender esto por ahí puede resultar un tanto difícil al principio, pero comprender que somos información, el cuerpo es información, estamos llenos de información, y de que la palabra, el lenguaje, todo esto que hemos inventado se hizo con la palabra y el lenguaje. Alguien pensó en algún momento con un lenguaje, quiero tener un programa de radio, y ese programa de radio es un lenguaje. Después se asoció a ese lenguaje, se materializó de alguna manera, en algún momento en forma sincrónica, de la fase inmaterial pasó a la fase material. Es decir que todo lo que pensamos en nuestro lenguaje interno, hoy lo estamos viendo con nuestros propios ojos. Y las cosas que hemos pensado hace mucho tiempo atrás también, de niños, los sueños que hemos tenido con ese lenguaje. Y hoy nos damos cuenta que hemos cumplido nuestros sueños y no tomamos conciencia que en algún momento lo hemos pedido. Entonces uno dice, pero che, hoy me doy cuenta que esto yo ya lo soñé hace mucho tiempo, esto yo lo pedí hace mucho tiempo, y me había olvidado que lo había pedido. Claro. Y cuántas cosas vamos pidiendo de niños, y hoy la estamos cumpliendo, pero no somos conscientes. Claro. ¿Por qué los seres humanos nos pasa tan fácil solucionar el tema del otro y no poder solucionar el propio? A veces es el mismo problema, ¿no? Lo vemos en un amigo, le decimos, che, nada, dejate joder, tenés que separarte. Y por ahí no nos damos cuenta que nosotros estamos en la misma situación y tendríamos que hacer lo mismo. ¿Qué es? ¿Falta de perspectiva? ¿No poder tomar distancia del problema que tenemos nosotros mismos? Es como el espejo. Es decir, se encuentra una mujer con otra mujer. Entonces, esa mujer le dice, estoy en un gran problema afectivo con mi pareja. Estoy muy triste porque me parece que me engaña. Entonces la mejor amiga le dice, yo que vos hago esto, hago lo otro, yo que vos lo dejo, lo abandono, yo que vos me separo inmediatamente. Claro, es el consejo que uno da, siempre en el fondo tratando de satisfacer la necesidad de uno. La necesidad de ver al otro que tomó una decisión para separarte o para separarse de una persona, y sin descubrir, digamos, que sin descubrir lo esencial, digo yo, ¿no? Que a veces
una persona que te aconseja de esa manera, el hecho de, yo digo que es el hecho siempre de complacer. A veces uno quiere complacer al otro, pero en beneficio de uno. Yo creo que estamos constantemente complaciendo al otro, ocupándonos del que está al lado, evidentemente para no ocuparse del conflicto de uno. Es decir, si yo tuve una frustración o varias frustraciones, lo más probable es que vaya a proyectar esas frustraciones en el otro. Uh-huh. Esa es una manera de no ver el conflicto, una manera de no poder desapegarse realmente de los conflictos no resueltos que tiene uno y que los proyectan los demás. Claro. Vivimos proyectando conflictos en el otro. Entonces, si se separa, mejor para mí. De esa manera yo voy a corroborar que mi conflicto y el que yo me haya separado, entonces ahora no soy la única, tengo otra persona que se va a separar, es parte de mi clan. Así funciona la familia también, uh-huh. la sociedad y la cultura. Entonces, yo digo que somos seres humanos que permanentemente estamos buscando aliados. Es decir, esta mujer es separada, vamos a hacernos amigos de esa mujer que está separada porque nosotros estamos separadas. Entonces, es muy difícil que tres mujeres separadas se junten con, o se junte con dos mujeres que no están separadas. Es decir, es la ley de atracción. Es decir, la ley de los conflictos, se atraen. ¿No? Bueno, así por lo menos lo veo yo, ¿no? Recién decías, ¿no? Esto de vivir del conflicto, vivir también para el otro. Estas parejas que viven todo el tiempo permanentemente pensando en sus hijos, todo el tiempo, de repente los hijos hacen su vida, se van, y cuando queda la pareja son dos desconocidos. No saben quién está del otro lado. Pero, ¿no? Fíjate, mira, una mujer está con un hombre y sus hijos. Sus hijos crecen y ya algunos tienen 30, 32, 40. Se van de la casa. Se van de la casa y quedan ellos dos. Ella lo mira a él y le agarra la crisis de ansiedad. Le agarra la angustia, le agarra la depresión. El nido vacío. Y puede ser también el síndrome del nido vacío. Es decir, el síndrome del nido vacío. ¿Qué hago ahora? Ahí viene el cerebro ante ese estrés y manda un mioma en el útero como un hijo de reemplazo. Porque si durante toda la vida pusiste la anarquía en tus hijos, en el nido, pero sobre todo en el hogar, porque el mioma, por ejemplo, en el útero, o los fibromas, representa la necesidad del hogar. Entonces, claro, se van los hijos, esa mujer no sabe qué hacer con su marido, tampoco tiene que hacer nada, ¿no? Y aparece el estrés, lo no dicho, lo no expresado, y finalmente la solución biológica de supervivencia, que puede aparecer con un fibroma, con un mioma, que son los hijos de reemplazo. Bueno, lo mismo le pasa al jubilado. Toda la vida pensando, claro, en me voy a jubilar. Claro. ¿Cuándo me voy a jubilar? ¿Cuándo me voy a jubilar? Entonces se jubila. Y se jubila y no tiene una finalidad. Claro, no sabe qué hacer. Y se enferma. Uh-huh. Se enferma porque no tenía una finalidad. Y ven a los otros que no están jubilados que siguen yendo a trabajar. Claro. Entonces a veces ponemos, creo yo, energía, o demasiada energía, en estas cuestiones. Y después, a falta de finalidad, entonces, al no saber qué hacer, entonces por eso digo que la finalidad es muy importante, y no es la finalidad precisamente en relación con el éxito, la parte económica, digamos, para jerarquizar la supervivencia, sino que tiene que ver más que nada con una finalidad concreta, pero que tiene que ver con algo espiritual. Claro. Como por ejemplo, ayudar a los demás, o sentir que uno tiene un diamante para poder entregar, más allá de todo, y eso que te hace feliz y te pone tan alegre y que te hace vibrar. Porque a veces cuesta creer, viste, hay gente que se aburre. Si hay tantas cosas para hacer en la vida, para uno y para los demás, de última, si tenés esa vocación de servicio. ¿Y cómo puede ser, no? Cuando tenés tanto tiempo libre, se abocan tanto al tema trabajo que no saben qué hacer, otra cosa, ¿no? Y sobre todo hay gente que tiene esta cuestión de que odia su trabajo, no le gusta su trabajo, lo hizo 40 años, pero igual tiene esta cuestión de que depende de su trabajo. Le sacan eso que odia y se derrumba. Uh-huh. Bueno, yo digo que son los mandatos, ¿no? Yo digo que son las estructuras inconscientes, familiares, que están en nuestro inconsciente, y que por alguna razón esa persona, creyendo que ha elegido una profesión o un trabajo, no lo ha elegido conscientemente, sino que siempre es un hecho inconsciente. Por supuesto que en algún momento, de tanto trabajar en ese lugar que no te gusta, o que no te puede gustar el trabajo, el cerebro siempre trata de adaptar
o esa cosa inteligente que tenemos, que le llamamos subconsciente, nos termina adaptando a ese trabajo que no nos gusta y produce hasta incluso, hace como un proceso químico en donde nos envía endorfinas y empezamos a sentir que nos gusta mucho ese trabajo. Eso lo hace el cerebro, porque es una farmacia universal. Claro. Y vamos a trabajar y llega un momento que nos adaptamos. Es decir, hay algo inteligente que nos adapta a las cosas que no nos gustan. Es decir, los mandatos familiares, los programas inconscientes familiares, impulsan la forma de, entre comillas, elegir aquellas profesiones que no elegimos desde nuestra esencia, sino que lo hacen nuestros propios ancestros, que nos dicen qué es lo más conveniente para el clan, para ser aliados del clan y pertenecer al clan familiar. Tengo un conocido, Steven, que dice que la palabra trabajo significa que me trabo abajo. No me permite mirar el mundo espiritual. Estoy todo el tiempo mirando hacia abajo, trabajando. Exactamente. Sí, porque todas las palabras tienen un significado. A veces usamos las palabras y repetimos como loros muchas palabras, pero nunca hemos o nos hemos detenido a observar la vibración de esa palabra o el origen de esa palabra. Nosotros decimos, por ejemplo, cuando una persona dice, tenés baja la autoestima. Entonces yo le digo en los seminarios, autoestima. Y la palabra estima viene de estimar el bronce, que significa trabajar el bronce. Trabajar el bronce. Eso es estimar. De ahí, si uno busca la etimología de la palabra, van a encontrar que dice estimar el bronce, que significa trabajar el bronce. Ahora, claro, en una sesión psicológica, un psicólogo le dice a su paciente, usted tiene baja la autoestima, por lo tanto tiene que subir la autoestima. Lo que le está diciendo inconscientemente es, póngase un precio. Porque ¿para qué se estimaba el bronce? Se trabajaba de bronce y después se le ponía un precio. Claro, para que suba el valor. Eso es.